Si quieres cambiar de móvil y estás dudando entre si comprarte un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 normal, también valdría esta comparativa para el 14 Pro Max y para el 14 Plus, porque en esencia son los mismos dispositivos, pero quizás tú lo único que necesitas es un poco más de batería, pero quieres saber todo lo demás, te voy a contar las claves y las diferencias y para quién va cada uno de los dispositivos después de una pequeña intro. Así que nada, prepárate, atento y te voy a contar bastantes cosas. Bueno, vamos a empezar con las diferencias, ¿vale? Porque hay muchas diferencias. Y las diferencias que sean muy cortas, aunque sepamos que existen, antes de que nadie me diga nada de no, son procesadores diferentes. Sí. No, el sistema operativo tiene unos pequeños cambios. Sí. Pero antes de que me digáis todo eso, os voy a decir, si las diferencias son tan cortas que nadie las va a notar en el día a día, para mí las voy a marcar como si son iguales. O sea, una persona que mide un 81 y una persona que mide un 82 miden lo mismo. Porque van por la calle y no lo notas. Pues esto es exactamente igual. Así que vamos a empezar. Primeras diferencias, que sí que se notan en el peso, ¿vale? El iPhone 14 Pro es más pesado. Se nota también más rígido a la mano, por decirlo de alguna manera. De hecho, no sé muy bien por qué es más cómodo en la mano el iPhone 14. Un poco tema de peso. Esto es acero inoxidable, que tiene un corte quizás un poquito mayor en lo que es el radio, ¿vale? El radio tiene, el canto tiene menos radio respecto a la trasera, entonces se te marca más. Y aquí tenemos aluminio anodizado, un material pues más maleable, un material que evidentemente puede tener un radio de curvatura en la esquina un poquito superior y es más ligero, con lo cual es más cómodo de usar en la mano el iPhone 14 que el iPhone 14 Pro. Punto uno, ¿vale? No hay grandes diferencias. De hecho, físicamente se parecen mucho, los dos tienen la trasera de cristal, uno mate, otro brillo, uno tiene los cantos mates, el otro brillo, al revés, ya lo sabéis, llevamos ya así alguna generación, así que no es ninguna novedad. El 14 Pro tiene un módulo de cámaras enorme con tres sensores, el 14 tiene un módulo de cámaras bastante pequeñito, bueno, es grande, pero comparado con el otro, esta parte pequeño, con dos sensores y poco más, todo lo demás pues es lo idéntico, tenemos Lightning, tenemos las, más o menos la todo en la misma situación, botón de desbloqueo, control de volumen, el switch para conmutar, micrófonos, altavoces, antenas, más o menos todo es igual, ¿vale? O sea que hasta ahí podemos decir que es exactamente el mismo dispositivo, aunque tenemos esas diferencias que se notan en el día a día, o sea que estas hay que marcarlas como diferencias. Segunda diferencia, pantalla. Se nota y mucho, ¿vale? Para mí, si eres un usuario exigente de pantallas, olvídate del iPhone 14 y vete al 14 Pro. Ya no hablamos de brillo, que también tenemos más brillo máximo y de hecho, hoy que hizo bastante sol y que estuve un rato fuera probándolo los dos, se nota. En situaciones de sol directo, se nota. ¿Es un gran cambio? ¿Va a ser radical? No, porque en muchas situaciones de sol directa, pues al final nosotros nos movemos para darnos sombra a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que se nota. Tenemos quizás una temperatura de color un poquito más cálida aquí. Tenemos también una configuración en la cual tenemos un poco más de brillo de general, incluso en estas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la mayor diferencia? Para mí, sin ningún tipo de duda, en los 120 Hz. ¿Porque los 120 Hz sean maravillosos? No, de hecho es un estándar del mercado. Porque los 60 Hz son horribles, ¿vale? Y ese es el factor. 60 Hz en un dispositivo de este precio lo hace incómodo de usar. Parece que el dispositivo en algunas situaciones es más lento de lo que en realidad es. Y para mí eso es un gran problema. Así que sin ninguna duda, si eres un usuario muy exigente con las pantallas, el 14 Pro es mucho, mucho mejor compra y un dispositivo muchísimo más completo. Otra de las diferencias, Dynamic Island frente a Notch. Uf. Vamos a ponernos, vamos a situarnos, vamos a dejar los dos teléfonos aquí, porque aquí voy a necesitar pensarlo mucho y no insultar a nadie. Prefiero mucho antes el Notch que Dynamic Island. Por diferentes factores. Primero, no me gusta interactuar con la cámara. Segundo, la isla dinámica es mucho más intrusiva de lo que es el Notch. Tercero, algunas aplicaciones hacen cosas raras con el Notch. Y cuarto, las funciones extra que tiene el Notch a mí en algunos casos me interrumpen más de lo que me ayudan. Tener ahí el mini widget de la música no me aporta nada frente a que sin embargo sí que estoy perdiendo información de la red. Tener ahí el widget del cronómetro no me aporta nada, sin embargo sí que estoy perdiendo el modo de concentración en el que estoy configurado el dispositivo. Para mí tiene a día de hoy en los modelos de pantalla pequeña más inconvenientes que puntos positivos. Y después el tema de que todo está más abajo. En algunos casos la interfaz está mal diseñada y tenemos todo muy comprimido y en otros, como los vídeos de YouTube, ya el notch se metía dentro, el notch del año pasado que era más estrecho y más largo. En este caso la isla dinámica se mete más y aún encima cuando tiene estas notificaciones aún hace un pequeño remarco y aún se nota más. O sea que a mí personalmente, si
no sabes qué dispositivo coger y piensas en la isla dinámica o piensas en el notch, sin ninguna duda, el notch mucho mejor que la isla dinámica. Parece increíble decirlo, ¿verdad? Pero para mí en este caso sí. Veremos cómo evoluciona, veremos a ver qué pasa. He visto muchísimas previews de muchísimas aplicaciones que van a querer hacer algunos extras ahí, van a añadir algunos efectos desde el notch. Veremos, a lo mejor dentro de 6 meses tengo que hacer un vídeo y decir, siento mucho todo lo que he dicho del notch. Pero ahora mismo, lo cierto es que lo que tengo que decir es lo que estoy diciendo. Otro cambio importante, baterías. Depende mucho del uso y del tipo de usuario que seas. Si eres un usuario muy exigente, que estás todo el día moviéndote con el dispositivo, el iPhone 14 tiene una autonomía un poco superior, sobre todo si activas todo. Tiene una autonomía un poco superior. Procesador menos potente, se calienta menos y en general eso lo podemos notar. Por el otro lado, el 14 Pro, si consumes mucho multimedia, si desactivas el Always On, te va a durar más. Las pruebas que he hecho, a igualdad de situaciones, si usamos el dispositivo más o menos en situaciones normales, lo dejamos con el Always On, el 14 Pro, vamos a llegar al final del día con entre un 8 y un 12% más en el iPhone 14, ¿vale? Situaciones normales. ¿Por qué? Porque cuando hay transiciones, cuando hay efectos, cuando cambia el brillo, cuando estamos en el exterior, este dispositivo, y sobre todo con el Always On, este dispositivo consume más. Y consume más porque la pantalla tiene más brillo, porque la pantalla tiene una tasa de refresco superior y porque tenemos el Always On. Por otro lado, si reproducimos mucho contenido multimedia, este dispositivo va a tener la pantalla siempre a 60 Hz. Aunque tú estés viendo una película a 24 fotogramas por segundo en Netflix, va a ir a 60 Hz. Y este va a ir a 24, lo que quiere decir que muestra menos de la mitad de las imágenes. Entonces, en 2 horas de uso, con el brillo al máximo, consumieron exactamente lo mismo. Teniendo más brillo el 14 Pro, se veía más que el iPhone 14. Así que, depende del usuario que seas, hay diferencias. Yo en el día a día, como dispositivo personal, he llegado con un poquito más de batería con el iPhone 14, con el 14 Pro. Un poco más de batería, hablo de ese entre el 8 y el 12%, que siendo dispositivos bastante justitos, puede ser a no llegar con nada o llegar con un 10%, ¿vale? O sea que bueno, que lo sepáis. Seguimos con similitudes y vamos a hablar de sistema operativo, ¿vale? Aquí hay pequeños cambios, hay pequeñas diferencias, ya lo hemos comentado en la comparativa entre el 14 Pro y el 13 Pro, en la review del 14 Pro. Este dispositivo tiene dos funciones o, bueno, dos elementos donde sí que iOS 16 está más pensado para él. Uno es el Always On, que es esta pantalla de aquí, ¿vale? Eso es uno de los factores. En el 14 no tenemos Always On por no tener un panel LTPO y el otro es la isla dinámica, con todas las funciones y todas las novedades que tiene la isla dinámica. Son las mayores diferencias que tenemos a nivel de software, porque todo lo demás tenemos el mismo sistema operativo. Y tradicionalmente Apple, aunque los modelos más caros en otros fabricantes tienen más tiempo de actualizaciones de software, en Apple no es así. Ellos te dan un número determinado de años en función de la fecha de salida o fecha de presentación. Así que vamos a tener el mismo número de actualizaciones, vamos a tener la misma versión final y, a excepción de esas pequeñas diferencias y de alguna cosa más que tiene que ver con la cámara que ya comentaremos, en esencia tenemos exactamente el mismo tipo de dispositivo y vamos a tener el mismo sistema operativo. Y para mí también, si hablamos de cosas iguales, aunque aquí viene el punto, vamos a hablar del rendimiento. Vale, si cojo datos de benchmark que os voy a dejar por aquí, está claro que el iPhone 14 Pro es más potente, eso no hay duda. Está claro que si os enseño unas pantallas y os pongo la cámara lenta como hicimos con la pantalla, evidentemente también vais a decir el 14 Pro es mejor porque se ve más fluido, porque tiene 120 Hz. Pero si vamos a lo que es el día a día real, si abrimos una aplicación con los dos dispositivos, si pasamos a otra aplicación, si nos movemos entre diferentes apps, os tengo que decir que en algunos casos, no los he grabado todos, pero algunos están grabados y ya se vio en el vídeo del unboxing, el iPhone 14 abre algunas aplicaciones antes y es porque tiene un efecto y una transición optimizada para 60 Hz que es más rápida y que necesita menos rendimiento que el efecto y la transición que tenemos en el iPhone 14, perdón, el iPhone 14 Pro. Así que aunque parezca increíble, tenemos mejores aperturas de aplicaciones en algunos casos cuando están todas abiertas con la RAM y no tenemos muchas, porque tiene más RAM el 14 Pro, en el iPhone 14 que en el iPhone 14 Pro. Son décimas, no lo vais a notar si no los abrís los dos a la vez, pero sí que es cierto que sí que lo he visto y espero poder replicarlo otra vez ahora a la hora de hacer este vídeo. Así que, aunque el 14 Pro tiene más potencia, si nos vamos a poner exigentes a jugar, si cogemos el mejor juego del mercado, el más exigente, dentro de 6 meses o dentro de un año, el 14 Pro va a funcionar mejor, pero el 99% de usuarios van a tener exactamente
el mismo rendimiento y van a tener la sensación de que los dos dispositivos van exactamente igual de rápido, a excepción de la fluidez que da la pantalla ProMotion del 14 Pro. Y para mí donde hay más diferencias y donde está en realidad el hecho de me quiero comprar un 14 Pro en vez de comprarme un iPhone 14, es en eso que tenemos ahí. Para eso está, por eso lo estoy enseñando, es en el apartado de cámaras. Aquí es donde hay mucha diferencia. Primero empezamos por la cámara principal. Muy parecida en muchas situaciones, es el mismo fabricante, el tema del procesado es igual, tenemos un nivel de detalle similar, pero cuando las situaciones empeoran, el 14 activa antes el modo noche, entonces ahí se sigue manteniendo más o menos estable, pero el 14 Pro es un dispositivo mucho más solvente, ¿vale? Cuando hay muy poca luz, tenemos mejor estabilizador, tenemos un sensor más grande, tenemos una lente mejor también a nivel lumínico, o sea, tenemos peores destellos, peores esa luz fantasma que tenemos en los iPhone. En el iPhone 14 Pro está mucho mejor corregido que en el iPhone 14, así que es un detalle muy a tener en cuenta, y en las situaciones más difíciles funciona mejor. En el gran angular tenemos exactamente lo mismo. Son diferentes, pero otra vez. Es la persona de 1,81 andando y la de 1,81 andando y la persona de 1,82. Son los dos muy flojos. Y en el caso del 14 Pro es un poco mejor en las situaciones más complicadas. Pero las diferencias son mínimas, aunque sí que es cierto que se nota que el 14 Pro con Photonic Engine tiene en algunos casos un poco mejor de rendimiento. No es ninguna locura, nadie se va a sorprender, nadie va a decir qué pasada el gran angular del iPhone 14 Pro frente al del iPhone 14, pero sí que tenemos ese pequeño paso y sí que lo tengo que reconocer. Después tenemos una cámara delantera muy similar en la mayor parte de situaciones. Es cierto que en el 14 Pro en algunas situaciones me parece que Photonic Engine otra vez vuelve a darle un extra, vuelve a funcionar un poquito mejor, pero es muy similar. ¿Y dónde está la diferencia fundamental? La diferencia fundamental está, para mí, en dos apartados. El primero es en el teleobjetivo, sin ninguna duda, el 3 aumentos y más allá, o sea, de 1 a 3, funciona mucho mejor porque tenemos un sensor de más resolución en el sensor principal. Hay mucha diferencia. Y de 3 para adelante la diferencia es ridícula. El 14 solo llega a 5 aumentos, mientras que el 14 Pro llega a 15 aumentos, teniendo una definición y un nivel de detalle muchísimo mejor en todas las situaciones. A nivel de vídeo son bastante similares. En situaciones más complicadas, el 14 Pro se va a notar porque tiene sensores mejores, tiene un procesador un poquito más potente, tiene Photonic Engine un poquito más desarrollado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, los dos dispositivos tienen ese Photonic Engine, pero es más potente el 14 Pro, que al final antes parecía que decía que el 14 Pro no, que el 14 no tenía Photonic Engine. Es un tema de los dos, pero ahí el 14 Pro es un poquito mejor. También tenemos ProRes RAW, que es para mí clave en el 14 Pro, ¿vale? Es sin ninguna duda con la cámara principal, si te gusta la fotografía y editas alguna fotografía en RAW, eso es una locura. Y también tenemos vídeo en ProRes. El vídeo estabilizado es muy similar, aunque otra vez funciona mejor en el 14 Pro por ese sensor Shift 2.0. Entonces, cualquier cosa que cojas, el 14 Pro es un poco mejor, por muy poco mejor que sea, siempre es un poco mejor, y en las situaciones complicadas es mejor, y además tenemos un teleobjetivo mejor y tenemos funciones específicas simplemente para el 14 Pro. Así que sin ninguna duda la mayor diferencia entre estos dos dispositivos está en el apartado de cámaras. Vamos con las claves. Tres elementos diferenciales a favor del 14 Pro. Cámaras, 120 Hz y todo lo que tiene que ver con la isla dinámica y el Always On, que lo vamos a incorporar dentro de novedades exclusivas de software de iOS 16. Por parte del iPhone 14, ¿cuáles son las claves? Es más cómodo, es más barato, poco más podemos decir, la verdad, son los dos puntos en los cuales este dispositivo es mejor. O bueno, podemos recomendarlo por eso en vez del 14 Pro. Así que hasta aquí este vídeo. Os dejo por aquí dos vídeos que os pueden resultar interesantes sobre estos nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Pro. Espero que os haya gustado. No os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.